Ottawense. De cabeza, como con la mano se la puso Matías Galvaniz. Y llegó Estigarribia. Damas y caballeros, esto está 1-1 en el último minuto del primer tiempo. Lo ha igualado el bicampeón nacional. Y cuando le dan espacio, ocurren estas cosas. Cuando le dan, miren, ahí la oportunidad a Matías Galvaniz, lo veníamos señalando en el partido, apareció el 10, frotó la lámpara y mandó un centro perfecto para que apareciera en el corazón del área Estigarribia, para que Motagua empate el partido. Centro preciso de Matías Galvaniz, con la calidad técnica del jugador argentino en el ángulo inverso. Miren cómo se le anticipa ahí. Muy bien para destacar en la noche hoy, en la noche del gol, porque hay una excelente lectura e interpretación. Cómo coloca el cuerpo, el balance del cuerpo de Estigarribia, que es un gran recorrido. Aquí estamos viendo cuando Michael Osorio comete la falta. Precisamente para evitar que la pelota se vaya muy arriba. O sea, sí. Es una técnica a la hora de golpear la pelota que le permite darle una dirección adecuada al balón y en este partido pues encontrar el 3-0. La visión de campo. Pero Licona. Y después una definición sensacional de crack. Tiene una calma, lo que no pudo hacer Kevin López, lo que no pudo hacer después el Chino Discoa. Lo hacía Estigarribia, mire cómo avanza con el balón, tiene una frialdad tremenda, deja hincado al portero y anota para que Motagua en ese momento volviera a tomar la ventaja en el partido. Pase de Mendoza. Viene la acción del gol de después del 2-0. Estigarribia. Hay una duda ahí de Mendoza, ¿no? Sí. Muy buen pase el que le hace Roberto. Hay una duda, Moreira. Se queda a mitad de camino. Up. Sí, vacila. Vacila. Y tú Moreira. Entonces, pero que bien Moreira, ¿cómo se quita? A mí me deja una buena sensación Estigarribia. Sí, a mí también. De llegar a ser extraordinario, pero consigue lo que deja una buena sensación. Es un delantero que sabe definir. O sea, una buena base para seguir creciendo. Para eso lo han contratado. Una buena base para seguir creciendo, sí, como él decía, con el paso de los partidos. Le da confianza esto. Nos iremos adaptando. Y esta es una gran definición. Pero ya que en tu primer partido hagas un primer gol y... Y ahí, increíble. Un partido que no daba para más. El Motagua se llevará los 3 puntos seguramente por este error importantísimo de Mendoza. Lo gana el Motagua con gol de Estigarribia, 1-0. Increíble el error de José Mendoza. Buena la lectura de Estigarribia, que ahora son 3 partidos consecutivos anotándole a los Lobos de la UPN. Pero lo que marca la diferencia es ese error de José Mendoza. ¿Qué pasó, Mendoza? Eras el jugador Tigo Sport del partido. Ahora Estigarribia, el Chelo, marca la diferencia en este partido. Prácticamente en el epílogo de este partido. Este Colón, todavía la bola queda ahí para Estigarribia. Salvó en la línea Wilfredo Barahona, todavía intenta Crisanto. La bola va a venir al área. Honduras del progreso. Este resultado, miramos el centro. Ganó a Colón arriba, salía West nuevamente mal. Cabecea bien Estigarribia y arriba. Era ahí ganó. Para que llegue Kevin López, centro de Kevin. Pelota en el área y va a llegar de nuevo encendido. Marcelo Estigarribia marcaba su segundo gol. Doblete para él. Ahí, alerta, mire. De primera intención, capturando la pelota cuando no podía llegar el despeje por parte de Carlos Roches. Se avivaba. ¡Gracias!
Estigarribia. Una pelota que filtra muy bien de primera intención Galvaliz hacia el área. Y ahí de volea la encuentra Estigarribia y vence. Le gana la posición a Brian Barrios y ahí pues vence a Deno Antonio. Así que entre Barrios y también Zona Córdoba se confundieron y terminó bien apareciendo Marcelo Estigarribia para marcar entonces su séptimo gol en el campeonato, un gol que puede ser valiosísimo. Para Marco Tulio Vega, Vega que supera la marca de Sarabia, centro y va a llegar el gol que marca con la zurda el argentino Marcelo Estigarribia. Camina, Buba, lo toma, contrapié. A mí me extraña, Orlando, no se haya dado un ganador en el juego. Sí que se había empate con más goles, claro, porque ambos equipos tuvieron muchas ocasiones para poder convertir y fallaron frente al arco. Para el gol, Moreira, para el gol, Moreira, para el gol.